He estado con Pepe Herrero en mi canal de Twitch hablando del momento que vive el Real Madrid en comparación con el Barcelona, de su confianza en Pintus, de cómo ve a Benzema, cómo ve también la defensa que ha hecho el Real Madrid de Zidane, ¿no? Y bueno, ha sido un buen rato que hemos pasado aquí en el canal de Twitch y como siempre trato de hacer con las charlas que tengo, aquí os dejo lo más importante de la charla, del streaming que ha tenido lugar hoy. Un fuerte abrazo a todos. La transmisión, Pepe. Ahora sí, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya sí. Si es que no son horas, ¿eh? No, No son tío, horas. Uno se queda congelado ya. La cámara se queda hasta congelada. digáis lo que digáis, tío, esto sí, o sea, tienes todo el día por delante y estas mierdas que decís vosotros y tal. Pues sí, muy bien, pues fantástico, pero no me contéis vuestra idea. Vaya fin de semana, Ramón, vaya fin de semana. Joder. Joder, ¿lo En viste en fin. Lima o ya estabas de vuelta a Madrid? No, ya, justo llegué para ver al Madrid y me podía pillar volando, sinceramente, para lo que vimos, tío, fue como un poco, no, es muy plano. No me sorprende, ya lo, a ver, no, no es para decir ya lo dije yo, ni mucho menos, ¿no? Pero ya en algún programa yo decía, digo, es que el Madrid va muy justo, digo, y este es un mes que lo van a pasar jodido, 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 jodidísimo, ¿no? Pero te sorprende mucho lo plana que es la segunda línea. O sea, decir, es que miras al banquillo y dices, bueno, a ver, ¿a quién sacamos, no? Pues, ¿te acuerdas aquel programa en el que decíamos, joder, pues mira, si Ancelotti mira al banquillo y ve a Mariano o ve a Cristiano Ronaldo, pues dices, pues igual Ah, sí. era diferente la situación, ¿no? No es que vaya a ser la, no es que fuera a ser la solución y la panacea para todo, ¿no? Pero bueno, es un año atípico, hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en Pintus, hay que confiar en toda esta gente, pues que viene de hacer un doblete histórico y de darnos una Champions preciosa, pero la verdad es que preocupa, preocupa, preocupa y bastante. Ahora, también te digo, en el otro lado también van con el gancho también, o sea, en el Barcelona. Ayer ganaron como podrían haber empatado perdido. O sea, fue el típico partido. Bueno, pues es verdad, de esos partidos que suena campeón de liga, ¿no? De decir, joder, este partido, macho, que no saben ni cómo lo han sacado, pero lo han sacado. Han tenido varios así, el de Osasuna también. Es verdad que por contra, ¿no? Habían empezado mal contra el Español, digamos que la vuelta después del Mundial, porque ese empate también fue el típico de equipo con cierto gafe. Pero es que yo creo, Pepe, ahora en enero y febrero, que sabemos que va a ser complicado a nivel físico para el equipo, que normalmente Pintus suele utilizar esta época, ¿no? Aunque a saber cómo le ha alterado el Mundial, ¿no? Sus planes, ¿no? Suele utilizarla para llenar el depósito. Claro, yo creo que más que nunca, y esto va a sonar ventajista, pero es que lo llevo diciendo todo el año, más que nunca tú tienes que tirar por jugadores que no vayan a especular con el esfuerzo en estos momentos, ¿no? Juntar ahora mismo a Modric y Kroos me parece asumir que vas a jugar a lo que jugó contra el Villarreal de Madrid, que es a especular, a esperar que llegue una oportunidad, pero no a dominar el partido, ¿no? No a sentirte dueño del partido. Y a mí hay jugadores como Rodrigo, Camavinga, Valverde en el centro del campo, no de extremo, que me los pide el cuerpo mucho más, ¿no? Más en estos momentos todavía. A ver, lo que pasa es que a mí no me importa nada jugar especular, pero cuando controlas tú el tempo del partido, cuando dices, bueno, yo estoy aquí atrás, estoy escondido, pues como ha hecho muchas veces en Champions en Madrid, es decir, bueno, pues estoy aquí. Lo que pasa es que para jugar a especular hay que tener piernas, para jugar a cualquier cosa hay que tener piernas ahora mismo en el fútbol moderno, y más si encima te va a venir un equipo como el Villarreal, que tú sabes cómo juega los equipos de ese tiempo. O sea, son suicidas, te van a hacer la presión arriba. Debería haber sido un partido tácticamente cómodo para el Madrid. Tácticamente cómodo si el Madrid, como digo yo, a veces da la sensación que al Madrid le falta morro. O sea, es decir, no tienes por qué sacar el balón jugado desde atrás. No es tu problema. Si se te viene aquí arriba, patadón para arriba, y vamos a ver qué se Es hace, que lo de por lo menos. Mendy, es que lo de Mendy fue, de verdad que es una pérdida de balón, es que es muy dañina, ¿no? Es muy dañina porque tienes el partido que has sobrevivido una primera parte donde has sido inferior
es cuando te toca, ¿no? Seguramente que el Villarreal pague, ¿no? El error que ha tenido, no adelantándose seguramente en la primera parte, y le regalas ese gol. Leo Isaac, muchas gracias por suscribirte, por cierto. Muchas gracias por... Gracias, Leo. Eso es. Y nada, no sé, creo que fue... Creo que el Madrid compitió mal directamente, ¿no? Tú, es verdad que tú puedes jugar a especular, que el Madrid lo ha hecho a veces en Champions, pero, joder, una cosa es contra un Liverpool, contra un City, ¿no? El decir, oye, me puede ir bien esto, ¿no? Puedo manejar bien los tempos así. Y otra cosa es que ya sumas que en la mayoría de partidos, porque contra el Valladolid no fue mucho mejor el partido del Madrid, que en la mayoría de partidos vaya a ser, digamos que no vayas a imponer tu superioridad, ¿sabes? Que vayan a ser partidos que estén bastante abiertos. Hay que recordar que Courtois saca en el 67 contra el Valladolid un remate de cabeza que es gol o gol, prácticamente. Impresionante, es que... por eso te digo que no estamos dominando, o sea, no es una cuestión de decir es que estamos planos en ataque, no, en defensa también estamos planos. Fred, con respecto al fallo de Mendy, que es un fallo garrafal, y el partido de Mendy es para matarlo, pero también es un fallo que señala, o sea, es decir, el pase que le da Kroos, un cross con piernas, coge ese pase, o sea, es decir, le está dando un pase 2 metros adelante a Kroos, o sea, es decir, que sí, que se lo tenía que haber dado al pie, pues sí, tiene que dárselo al pie, pero es que hasta Mendy se queda diciendo, pero avanza un poco para ir a por él, ¿sabes? O sea, es decir, sí. Es sintomático, y de un jugador como Kroos, que se supone que debería ser uno de los más frescos, ¿no? En este momento, pero bueno, luego pues a mí personalmente yo no veo penalti ninguno de los dos, o sea, a mí me puso muy mal cuerpo, o sea, de esto que dices, miras para otro lado como diciendo, joder, macho, y ahora ya empatamos con este penalti, que sí, que da la mano, vale, sí, perfecto, pues sí, da la mano, te han pillado con el carrito del helado y te tienen que pitar penalti. Pues vale, tío, pues venga, pues penalti, muy bien. Te han dado así un poquito, te ha tocado la uñita y eso es penalti. No, a mí no. En el fútbol que yo creo que hemos jugado o que entendemos, no puede ser penalti en la vida, ninguno de los dos, por supuesto, ¿no? Vamos, con el reglamento seguramente sea más penalti el primero que el segundo, pero es que para mí ninguno de los dos son penaltis. Muergo, muchas gracias por suscribirte también, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo con el reglamento, lo que dices, o sea, a mí el primero no me parece, el segundo, coño, cuando menos es más claro que así, por lo menos le impacta, aunque luego ya he visto una vez más con ese misterio que tiene la realización, ¿no? Luego he vuelto a ver en Twitter una toma que no se vio en la tele, ¿no? Donde hay una duda física de si el balón le da primero en la rodilla. O le da primero en la mano a Álava. O sea, es decir, no sé si has visto esa toma, pero... No la he visto. Pues vas a flipar una vez más, pues con el mérito que tiene el madridismo de Twitter, que siempre digo yo, que es increíble. O sea, es decir, yo querría que en el VAR estuvieran los chavales que se dedican a esto en Twitter, porque es alucinante. Hay una toma desde, digamos... el córner de la derecha de Courtois, ¿no? Sí. Donde se ve que como mínimo impactan a la vez la rodilla y la mano. Entonces, bueno, pues eso todavía daría más alas a la polémica. Con respecto a lo de... También he estado bien, porque claro, yo me puse a ver bastante pues, las imágenes, el tratamiento de imágenes que había. Lo de Rüdiger. Sí. Siento decirle al madridismo que no es nada, absolutamente. O sea, es verdad que ¿cómo se llama el madridista con el que estaba? Parejo. Es verdad que Parejo le intenta agredir, porque le intenta agredir, pero en este gesto, o sea, le hace este gesto y toca aire. O sea, directamente toca aire. Tanto es así que Rüdiger ve el gesto y dice, coño, esto lo tienen que haber pillado las cámaras.
Y él muy inteligentemente hace lo que nosotros le pedimos que hiciera Rodrigo el otro día con la jugada con Fali, que es Sí. tírate al suelo, tírate al suelo y entonces pues hasta que no paren para ver qué te ha pasado, pues ya está. Pues bueno, pues dices, pues esa jugada para mí no hay nada, o sea, es que lo discuto con quien quiera. Lo que pasa es que las agresiones son dar o intentar dar. O sea, Dar o intentar dar. si Parejo le intenta dar, por reglamento, de nuevo, ya veremos si es justo o no es justo, debería ser Es lo que agresión. está, a ver, lo que está ahí es en un forcejeo en lo que él se intenta soltar de manera brusca. Pero que me perdone el madridismo, pero ahí tampoco lo veo. Súmale a eso la mala capacidad actoral que tiene Rüdiger de reaccionar un segundo y medio más tarde, ¿no? Que dices, pues no, mira, macho, esto en el VAR lo ves y se han visto en el VAR, han dicho, tira, tira, esto no se puede. Esto no se puede quitar. El tema Asensio, por ejemplo, pues el tema Asensio en fin. Ahí me deprime, lo reconozco, es que me Vive deprime muchas veces. tu vida, Asensio, sé feliz en otro sitio, el Barça te está esperando con los brazos abiertos. Chao, Berta. O sea, es muy aburrido. Aguantar otra vez lo mismo, o sea, decir, no, sale y qué ocurre, no ocurre absolutamente nada, no ocurre absolutamente nada. Tenemos en el Castilla al chavalito, a las Rivas, que todos los días mete un gol. Bueno, pues no sé qué puñetas o qué ecosistema se va a tener que dar para que se genere una situación donde Arribas pueda decir, oye, me van a dar una oportunidad de 5 minutos en el Madrid, no sé qué necesitan, ¿verdad? O sea, decir, yo, si fuera este chaval, estaría francamente desesperado, diciendo, pero ¿qué he hecho, no? Lleva ¿Cómo? temporada y media en el Castilla donde no se puede hacer mejor de lo que lo está haciendo. O sea, es así. Y sobre todo, ya no es como lo está haciendo él, es que ve lo que se está haciendo arriba, Hazard, Mariano, Asensio. Es que entre todos esos no te están sumando un atacante fiable todavía del nivel Real Madrid, pero juntando los tres, ¿eh? Claro, joder, pues dices, pues, coño, por lo menos llévale, no le saques, sácale 5 minutos, ponle a calentar la banda, haz lo que quieras, pero joder, da un mensaje a la cantera también de que hay una mínima posibilidad, ¿no? Pues eso, ahora mismo la cantera, yo creo que no debe estar en horas muy bajas en ese sentido. Ahora mismo hay dos jugadores, además, ya no solo arriba, sino también Vinicius Tobias, que yo creo que con poco que hiciesen mejoraban el rendimiento de lo que está viendo en la primera plantilla, porque tenemos un problema muy gordo con el lateral derecho. Eres uno de los máximos exponentes, ¿no?, de ese problema. Al final, Carvajal, Lucas, Odriozola, que no cuenta para nada para Ancelotti. Bueno, pues acabas poniendo a Militao, que es tu mejor central de lateral derecho, porque no te fías del resto de opciones. No, y luego además, a mí, joder, desde luego que tiene todo el crédito del mundo y lo bueno que tiene el Madrid, la fórmula maravillosa que tiene el Madrid es que, por supuesto, que vamos a estar con Ancelotti a muerte hasta final de temporada, pero Ancelotti, si te quedas en blanco, chao, Berto. Gracias por todo. Aquí tienes tu despacho si te quieres quedar, porque te has ganado el quedarte en el Madrid, tal, no sé qué, pero si te quedas en blanco, chao, Berto. Entonces, hasta luego. Da la sensación de que no trabaja algunas cosas. O sea, yo entiendo la idea de poner al lateral de Brasil, de ponerlo tú también. O sea, decir, coño, vamos a hacerlo. Pero es que daba la sensación de que no lo han entrenado. O sea, daba la sensación de que lo han visto en el Mundial y han dicho, ah, coño, que este juega de lateral. Oye, Militao, una cosita, mira, ponte por este sitio tal. Ahí. Hay un cambio tan drástico, yo creo que tiene que ser más paulatino. Yo apostaría por ese cambio, ¿eh? O sea, yo Sí. apostaría por el 11 del otro día. ¿Tú sacarías a Militao del lateral derecho, o sea, del puesto de central? Yo es que creo que es el mejor central del Madrid, macho. Sí, pero teniendo en cuenta el agobio al que fue sometido el Real Madrid el otro día durante gran parte del partido. Entre otras cosas por la inoperancia del centro del campo, o sea, es decir, es que había dos líneas que estaban embotellando al Madrid y el centro del campo además era incapaz de contestar sacando un balón jugado en cualquier momento, o sea, era una cosa, ole por el Villarreal,
ole por Setién, porque fue un... Yo hubo momentos de 10, 15 minutos donde vi que el Madrid se defendía bien. O sea, donde vi que el Madrid no le tiraban a Courtois. Era todo el rato diciendo, joder, nos van a matar, nos van a matar, ¿no? Pero sacaba balón, sacaba balón, sacaba balón. Hubo, al final de la primera parte, sobre todo, donde decías, bueno, se está resolviendo. Lo único que faltaba en ese momento era la jugada que luego hizo Vinicius con Benzema. O sea, Sí, era, sí. yo te estoy aguantando, aquí te estoy aguantando 5 minutos, en un momento te voy a matar. Bueno, pues resulta que no te mata. Benzema no está. Benzema, joder, Benzema no está, no está. ¿Se ha ganado todo el respeto del mundo? Por supuesto, pero coño, Benzema no está. Y era lógico pensar que no estuviera, tío. O sea, era lógico pensar que no, que el Benzema del año pasado, era lógico pensar que diera, que hubiera dado toda la gasolina que le quedaba. Entonces, pues coño, que no está, que es que es así de simple, incluso en el balón, en el gol que mete el otro día, Sí. que tiene una clase monumental parando ese balón, pues ese gol es un gol de un tío que no es el Benzema del año pasado. El Benzema del año pasado es al primer toque al jaulón. O sea, ¡pum! Y encima por la escuadra. ¿Por qué? Porque estaba bendecido por los dioses, porque estaba con una confianza que no era ni medio normal, porque estaba en un momento dulce de su carrera y ahora no tenemos ninguna alternativa. O sea, es que Claro, es es Benzema que o nadie. Es a mí Benzema o nadie. fíjate, Entonces, a mí lo que la jugada que más me dice, ¿no? Que más me explica que no está, es la que tiene en la primera parte que le puede dar el balón a Vinicius, que si se lo da a Vinicius se queda solo Vinicius, delante del portero, y controla mal y pierde el duelo con Albiol, un Albiol que estaba vendido completamente. Albiol realmente es que no podía elegir perseguir a Vinicius porque era una persecución absurda, no iba a poder con él. Pero Albiol, que va con mucha valentía por Benzema, se aprovecha el mal control de Benzema y después le encima le quita el balón. A mí me tiene preocupado el tema de Benzema porque al final no es un tema ya solo de, oye, de que esté pasando por una mala racha o que no esté demasiado bien. Es que es un jugador capital en el Real Madrid. O sea, es que es la estrella del Real Madrid. Y desde luego que quiero decir, era un poco ingenuo pensar que podía hacer un año como el que hizo el año pasado, ¿no? Era bastante, bastante ingenuo. Pero es que si no está al 80% del año pasado, el equipo del Real Madrid ya no es el mismo, ¿no? Entonces, no sé cómo puede condicionar, digamos, también la toma de decisiones, porque claro, el Madrid ha planificado que Benzema llega hasta 2024. ¿Qué pasa si te demuestra que se te puede caer antes, ¿no? a ver, Benzema en 2024 va a seguir siendo un muy buen jugador. Pero lo que está claro es que no va a ser el tío que te resuelva todos y cada uno de los partidos. Yo creo que eso ya no va a volver. Pero yo a Benzema le veo una rotación arriba muy interesante, es decir, tienes un recurso arriba que es fantástico, pero lo grande que tiene Benzema es que también es rotación del centro del campo. Yo me voy a morir siempre con una pedrada mía, que no, nunca lo entenderé, que fue primero, nunca pude ver a Bale de lateral izquierdo, o sea, decir, un tío que rompe como lateral izquierdo, pues resulta que llegas aquí y dices, no, 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 extremo derecho, vale, pues cojonudo, muy bien, pues ya está. Y nunca, nunca voy a ver a Benzema de media punta. O sea, decir, es que es, o traemos otro delantero para Benzema, o traemos otro delantero para que sustituya a Benzema. No tiene por qué. O sea, es que Benzema con otra opción, tú le estás dando, o sea, Benzema con un 9, tú le estarías dando otra opción táctica al Madrid, que es, si Modric está bien, juega Modric, y si Modric no está bien, puede jugar Benzema en esa posición también. O sea, es decir, un segundo punta que sería eminentemente ofensivo. No lo sé, no lo sé. Yo confío, Ramón, yo confío. Yo creo que es fácil. Sobre todo confío en las piernas. O sea, yo creo que a Pintus no se le habrá olvidado ser preparador físico, ni creo que se haya tirado del barco este año diciendo, bueno, como hay mundial, yo me voy de vacaciones, ¿no? Es probable que esto esté enfocado pues al último tramo de la temporada, donde todos los equipos grandes se lo juegan todo, ¿no?
No me parece desastroso lo de la liga. Creo que se van a ir muchos puntos. Muchos puntos. Va a haber bastantes resultados sorpresas. Y en eso sí te diría que este Madrid a veces desprecia el valor tan grande que tiene un 0-0. Recordemos que, por ejemplo, Zidane gana una liga dejando la portería cero. Y este Madrid tiene gente mejor que la que tenía Zidane para dejar la portería cero. Sí, sí, sí. Entonces, sí. A partir del 0-0 se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, entonces, sorprende que teniendo un entrenador italiano, pues tengamos que decir esto, ¿no? Pero es que yo creo que es un tema de actitud, ¿eh? El Barcelona ha recibido muchísimos goles en Champions. Es un equipo que para mí, con las bajas que ha tenido en defensa, ¿no? Realmente tenía que haber sufrido mucho también en Liga. Y sin embargo, lleva solo 6 goles recibidos en Liga en 16 partidos. Es que eso es lo que al Barcelona le ha dado 41 puntos de 48. El haber recibido solo 6 goles. La mitad en el Clásico, por cierto, ¿no? Y dirá la gente, claro, es que los delanteros de la Liga son peores que los de la Champions y por eso le meten menos goles. Y digo, sí, 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 es verdad. Pero es que el Madrid está recibiendo incluso más goles en Liga que en Champions, proporcionalmente. Por lo tanto, ahí es un tema de actitud. Si tú tienes a Alaba, a Militao, a Rüdiger, a Mendy, no puede ser un equipo, bueno, y a Courtois, la portería, por cierto, no puede ser un equipo que recurrentemente reciba gol. Y lo explicabas bien. Es que el Madrid recibe goles en todos los partidos de Liga, menos en el de Valladolid. En todos, hasta ahora, menos en el de Valladolid. Necesitas ya 2 goles para sacar los 3 puntos. Y eso, cuando no estás sobró de piernas, cuando Benzema todavía no está, cuando Vinicius puede tener una racha, ¿no?, donde no le entran los goles, te mata eso, te quita mucha competitividad. Es horrible. O sea, es una fórmula que parece el círculo perfecto del desastre, ¿no? Diciendo esto no. Aún así, pues hay que confiar. Yo creo que se juntaron varios factores el otro día. Parejo tuvo clarividencia, por ejemplo, en algunos momentos. Parejo estuvo enorme, maravilloso. Muy bien. El Villarreal jugó muy bien en general, ¿eh? O sea, el Villarreal hay que decir que hizo un partidazo. O sea, jugó muy bien. No, pero o sea, le quita 2 balones a Camavinga en contraataques que dices, qué cabrón. Porque no lo hace mal Camavinga. O sea, Camavinga sale en transición rápida, amaga con el cuerpo y se lo rebaña de una manera que dices, no me lo puedo creer. Dices, otro tío que dices, curiosamente no tiene categoría para ser internacional en esta fabulosa selección española que tantos triunfos y tantas alegrías nos está dando. Albiol da un clinic, tío. O sea, el abuelo, que yo encima es que no puedo tener malos sentimientos con ese chaval porque a mí siempre me ha parecido un central cojonudo de estos que dices, yo lo quiero en mi equipo siempre hasta que tenga 62 años. Y encima, pues lo hizo muy bien el Madrid, siempre ha tenido muy buenas palabras con el Madrid. Y joder, con el Madrid se deja la vida. Pues normal, porque es su trabajo. Es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en fin, pues juega un partido de detalles en momentos puntuales. Saca 2 balones a Vinicius, que dices, tío, es el típico abuelo que sabe que no va a llegar y que llega con la uña del dedo gordo, pues porque a ese fútbol también se juega, ¿no? ¿Por qué? Porque Albiol ya es un especialista. Uno de esos tíos que en otra selección que no fuera tan potente como en la nuestra, no sé, pues la alemana jugaría, en la brasileña también estaría en el banquillo. Entendamos que, claro, que la española pues no puede ser porque, bueno, juega el tiquitaca, ¿me entiendes? No juega el tiquitaca. Claro, claro, mejor poner un centrocampista ahí, ¿no? De defensa Efectivamente. ¿Para qué vas a llevar a este que encima va de cabeza como un tanque también, ¿no? Claro, igual te puede meter un gol de cabeza y todo eso, es una ordinariedad. Pero un gol de cabeza sería por un centro lateral o por un balón parado y eso nosotros no podemos. No vamos jamás a caer eso porque el estilo es innegociable. Según De La Fuente, el estilo es innegociable. O sea, que esto va a ser, esto lo vamos a seguir manteniendo. La verdad es que sí. Oye, dices que confías en Pintus. La verdad que se ha ganado, ¿no? Se ha ganado el confiar. ¿Crees que el equipo se habrá guardado algo para la Supercopa de España? Al final es un título que yo creo que ha ganado atractivo con esto de que se juegue en enero en otro país.
O sea, cuando era en verano era un poco clandestina, ¿no? Pero ahora es, el formato yo creo que es un acierto. Y bueno, el Madrid tiene a dos partidos un título, ¿no? O sea, no deja de ser un título que si se lo ganas al Barça en la final, pues tiene Ah, es un... su relevancia. Entonces, ¿cómo ves lo de la Supercopa? ¿Crees que nos llega demasiado mal o crees que se han guardado algo? Yo no creo que se guarden nada, o sea, yo creo que van con lo que tienen, pero que la Supercopa está en el calendario, es evidente que Pintur lo sabe. Entonces, pues es parte de la preparación y hombre, yo creo que mirando el calendario, yo creo que Valladolid y Villarreal se pensaba a lo mejor que se podían salvar de manera un poquito justa, pero que se podían salvar. Y sin embargo, yo creo que la Supercopa sí van a intentar ir con todo lo que puedan en ese momento. La prioridad, yo creo que es una pirámide. Yo creo que la prioridad, lo más alto que hay, es la eliminatoria contra el Liverpool. O al menos me sorprendería y me fastidiaría muchísimo que no fuera así. Yo el otro día en Cáceres me había quitado un problema, Ramón. Yo, y más como está la puñetera temporada, y más con tal. Yo en Cáceres, vamos, tú de lateral izquierdo y yo de lateral derecho. O sea, bueno, y aquí paz y después gloria. Oye, que los chavales al final nos meten en un problema y pasa la eliminatoria. Pues joder, cojonudo, mira qué bien. Mira, niños, qué bien lo habéis hecho. Y me dices, cállate, que te voy a dar un tal. Pero yo creo que el Madrid, menos este año, no puedes ir a por todo, tío, no puedes ir a por todo. Y ven, no, es que es a partido único, no pasa nada. Sí, sí pasa, sí pasa. Son viajes, es preparación, es tiempo que no entrenas, son muchas cosas. Y eso el Madrid, que es lo que te digo, que no tiene ahora mismo dos plantillas. O sea, el Madrid creo que tiene un centro del campo muy solvente. Pero a mí es que no me parece que esté todo lo bien trabajado que debería estar. Pero, como digo siempre, no es un problema. O sea, yo a lo que le diría al madridismo es que estemos tranquilos. O sea, es decir, venimos de donde venimos. Sí, eso seguro. Venimos de una temporada extraordinaria. Y el Madrid tiene una fórmula que ha demostrado que es la mejor fórmula de la historia, porque gracias a esa fórmula el Madrid ha ganado más que nadie. Y es. Ganas la Champions, por supuesto, repites. Ganas la Liga, por supuesto, repites. Ganas la Copa, vamos a hablarlo, porque no estamos nada contentos contigo, pero si has hecho una buena Champions y vemos que la cosa sigue, bueno, pues vamos a hablarlo. Y si no ganas nada, Te vas. gracias por todo, te vas. Yo es que eso lo tendría grabado en piedra en la puerta del Bernabéu. O sea, si no tocas pelo, el año que viene al paro. O sea. Y eso es así, es una máxima que tiene este Real Madrid y con ello hay que seguir siempre. Entonces, ante eso, pues vamos a ver qué hace, qué es capaz de hacer Ancelotti cuando lleguen los momentos complicados de la temporada. Si de repente nos encontramos con que salvamos otra vez la historia, pues una vez más a ponernos a los pies de Ancelotti y a hacer un recibimiento pues como se le hacía a César, ¿no? Cuando venía de la Galia, ¿no? Pues en ese plan. Y si no, pues llamamos a Roma, ya que estamos hablando de César y estas cosas, y decimos, José, ha llegado el momento, tienes que venir a poner firmes a estos y hay que hacer un equipo con un rigor táctico bestial. O sea, es decir, hay que empezar Tú desde... salivas pensando en Mourinho con este equipo, ¿no? No, 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 y fíjate, te digo una cosa, porque eso implicaría que Carleto pues no lo ha hecho bien. A mí me encantaría que Carleto levantara otra Champions y dijera, oye, mira, yo ya hasta aquí, ya no, ya ha llegado el momento en el que me puedo marchar o que fuera algo parecido. Pero la vida normalmente no te da ese tipo de alegrías, ¿no? Entonces, yo sí, yo creo que ahora mismo el Madrid necesita un tío. Con un fondo táctico, porque tiene la gente para jugar a eso. O sea, es que tiene todo para hacer una máquina perfecta de destruir fútbol y luego arriba pues matarte al contraataque. Es que el otro día, joder, y vuelvo otra vez a lo mismo y me da rabia decirlo, pero el otro día en la jugada de Benzema y Vinicius,
Coño, tú te das cuenta que esa transición no está trabajada, que es que los dos se van al mismo sitio. Ya. Entonces, claro, yo no quiero pensar que, pero yo, porque yo no sé cómo entrena Ancelotti, sé cómo entrena José, o sea, sé cómo entrena Mourinho, y la mitad de la semana es recuperar balón y transición rápida. O sea, recuperar y que todos estuvieran absolutamente automatizados dónde tenía que irse cada uno. Entonces, si es que es lo que tienes, tienes a un tío que te puedes esperar, como es Vinicius en algunos momentos, pero lo que está claro que tiene es que tiene una moto, tiene una velocidad absolutamente descomunal. Juega con eso, ¿sabes? O sea, es que el planteamiento del Villarreal no estaba mal hecho. No estaba mal hecho. Si el otro día en Villarreal la jugada de Benzema hace pum, 1-0, aquí nos estamos riendo. Diciendo, joder, fíjate qué bien juega el Villarreal, joder, cómo embotaba y tal. En dos que nos hemos escapado, los Sí, hemos matado. o sin errores defensivos, ¿no? Como el de la jugada de Mendy, porque es un partido que según avanzaba, pues el 0-0 al Madrid le iba a dar más opciones de coger esa jugada, ¿no? De ese contraataque. Tuvo una también de Militao muy clara en el primer tiempo, que lo que pasa es que ahí se le notó a Militao que no es lateral, ¿no? Tardó Claro. demasiado en decidir. Pero es verdad, ¿no? Que contra un equipo de Setién, que sabes que va a ser muy noble, que se te va a abrir mucho, pues puede tener sentido, ¿no? Pero claro, tiene sentido siempre y cuando defiendas bien tu campo, ¿no? Siempre y cuando seas compacto, ¿no? No como dijo Ancelotti, que no habían sido compactos en campo propio. Y ahí es donde yo noto que a lo mejor falta energía, falta cierta actitud, ¿no? Y que es un equipo, el Madrid, que hay que reconocerlo, ¿no? Desde los años 90, es que no hemos ganado dos ligas seguidas, salvo esa temporada con Capello y con Schuster. Que además hubo cambio de entrenador, que pudo A influir, mí ¿no? también te digo, a mí me la sopla, ¿eh? O sea, no ganar dos ligas seguidas, y esto se va alternando con ganar una Champions, Ah, bueno, claro. vamos, que hagan un turulo con la liga y que ya saben lo que pueden hacer con ellos, ¿eh? Y más esta liga con estos sistemas tan sumamente extraños. Pero por tocar un tema, el tema de la liga, es que yo creo que no te puedes quejar en ese. Y ahora me dirán, ¿pero qué está diciendo tal? Yo no me siento absolutamente robado por el árbitro. O sea, me siento perjudicado, sé que hay un problema, está el problema del VAR, pero yo lo que es atraco, atraco, yo no sentí que me atracaran. No, Porque no, también, no. que no, o sea, yo no puedo decir que me atracaran. Sí, es que tenía que haber echado a Rüdiger. Por la patada que le dan también en el centro del campo, qué tal, que no sé, que hay uno que es verdad que tal. Sí, vale, tienes razón, pues esa, si te trincan, te puede pasar. ¿Es una jugada para que el VAR pare el partido y llame al árbitro? Pues a veces sí y a veces no. Porque bueno, pues, y porque encima, a ver, Rüdiger con el tiempo, yo estoy convencido, porque además a mí me parece un tipo mucho más inteligente de lo que piensa la gente. Sí. Me parece un tío muy inteligente. Rüdiger, con el tiempo, él se va a ganar una posición en la liga. Él va a ganarse, pues, lo que hacen todos este tipo de jugadores. Rüdiger acabará pudiendo hacer cosas que los demás no pueden hacer. Sí, Pero sí, eso se genera en dos temporadas y media. O sea, eso es una cosa que poco a poco te vas ganando. Pero también, será un jugador al que se le pueden hacer cosas que a los demás no se le pueden hacer. O sea, es decir, como eres fontanero, te van a poder dar también con el desatascador de vez en cuando. Entonces, es lo que No, te digo. y que es una jugada que sí que puede ser expulsión, claro que sí, pero es en el minuto 83, 84, es decir, ¿te puede permitir tener un arreón final? Sí, pero que quiero decir, no es una jugada que marque el partido, que digas, oye, es que en el minuto 20 tenían que estar estos con uno menos y no les echaron, no. El partido estaba ya, desgraciadamente, bastante, bastante negro. Muchas gracias a la Peña Madridista Villahermosa por suscribirse también con el Peña Prime. Madridista y hermosa, grande, sí señor, sí Sí, señor, señor. como tiene, fantástico. Porque, mira, yo lo tengo que decir, lo mejor de este año y lo mejor, bueno, no, lo del año pasado no, pues fue la Champions, o sea, no iba a ser. Lo mejor de este año es la gente que se está peleando en Twitter contra el VAR del madridismo. O sea, a mí me sigue maravillando
saber que de repente, y no tengo palabras para agradecerlo, de verdad, lo juro que no es por hacer postureo, el saber que decir, mira, esta jugada no la han repetido, no te preocupes. De aquí a 5 minutos abro mi Twitter y en 5 minutos algún chaval, alguna chavala ha cogido, no sé cómo lo hacen, porque esto es con teclas, y empiezan taca, 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 y te lo sube y te sube una toma que deja en pelotas a todos esos que están ganando una pasta con el VAR. O sea Es verdad, es que verdad. No, no, hay que aplaudirles. Hay que aplaudirles porque, quiero decir, una de las grandes cosas que tiene Twitter es poder conocer a gente que comparte ese tipo de contenido y o sea, y que te resuelve las dudas que puedes tener. Es que yo muchas veces me pasa lo mismo que a ti. Para saber qué ha pasado en una jugada, me acudo a Twitter porque no sé cuándo voy a tener la repetición, no sé cómo va a ser esa repetición, si me van a poner el ángulo correcto, y en Twitter yo no sé cómo lo hacen algunos, ¿no? Claro, Auténticos yo te figuras. digo, a nivel solo, como luego métete en mi Twitter, que lo Sí. tengo, pues estar, no sé, estará, pues de ayer fue, ¿no? O de antes, yo creo que es de ayer cuando me llegó la imagen, y mira la imagen del penalti de Álava, porque yo no digo que no lo sea, ¿eh? O sea, y yo no digo que no lo hubiera pitado, porque es un cúmulo de mala suerte, o sea, es decir, porque cuando le impacta el balón a Álava, ya no va hacia el apoyo, ya se está quitando del apoyo. O sea, él por intentar evitar, o sea, si él deja la mano apoyada, yo voy con la Guardia Civil y digo, mire usted no puede evitar aquí nada Claro, claro, porque es claro. mano de apoyo, y no, pero encima es la mala suerte que yo creo que además se ve hasta en la cara de Álava, como diciendo, joder, qué puta mala suerte he tenido que estaba quitando la mano cuando la estaba apoyando en el césped. Bueno, pues hay una toma donde se ve que primero le da en el bollo de la rodilla. O sea, Madre y mía. yo flipé cuando la vi. Ahora también, ojito, que es de esas que las tienes que llamar al árbitro, al VAR, y el árbitro dice, bueno, pues traerme un cafetito que yo tengo que estar aquí 5 minutos tranquilamente viendo a ver qué decido. Porque es, o sea, es terrible para poder decidir. Hablando del árbitro, yo también me plantearía el año que viene ficharlo como extremo. Porque es muy grave que el árbitro en el minuto 89, no, perdón, en el minuto 93 tenga más velocidad que Asensio. O sea, hay una jugada donde en un contraataque, el contraataque que va a puerta vacía, el árbitro le saca 1 metro a Asensio en el contraataque. Y digo, tíos, así quiero yo en el Madrid, que tengan esa punta de velocidad tan, tan extraordinaria. O sea, no. Bueno, eso evidentemente habla de la actitud de Asensio, ¿no? Asensio es mucho más rápido que el árbitro, pero el árbitro tenía más ganas de llegar a ver la jugada que Asensio de cortarla. Es así, o sea, es una cosa que hay que asumir. Ese es Asensio, con sus cosas buenas, que de repente te puede resolver un partido con un disparo, y con sus cosas malas, que es una actitud que es desesperante. Es desesperante y desmoralizante, ¿no? Desde luego. Pues mira, si la mayor defensa que podemos tener sobre Asensio es ese es Asensio, puerta camino y Mondeño, y compañero, vete a ver a la Sagrada Familia, que allí te harás un jugador internacional y ya está. O sea, decir, no, no, No es que te no. extrañaría que fiche por el Barça, ¿no? A ti. Es que me parece, yo si fuera el Barça, es que me parece un jugador interesante. O sea, yo es que creo que es un tío que si lo consigues recuperar, si lo consigues. A mí, hombre, yo creo que al Barça no le hace falta, porque tiene cuatro tíos por delante de él jugando en la misma posición, ¿no? Cuatro extremos, tira cuatro extremos, sí. Entonces, pues dices, pues bueno, pero bueno, este Barça que ficha sin ton ni son y que te viene un jugador gratis, español, no, yo creo que es un tío muy interesante. O sea, es decir, yo sigo sin entender y yo sigo con mi pedrada. Yo creo que en algún momento aparecerá el Athletic de Bilbao, porque el Bilbao tiene pasta, el Bilbao tiene dinero. Y joder, Asensio en el Atleti sería un A salto de ver, calidad, desde luego, desde luego. un salto de calidad importante. Y es un tema que nunca sale porque él puede jugar por ser nieto de vascos. Y joder, yo, vamos, con que le pagara lo que le pagan a Williams, yo creo que Asensio iba encantado de la vida. Entonces, pues bueno, pues siempre me han dicho que tiene conversaciones con la Premier, pero bueno, el caso es que yo, sinceramente, no me movía ni un céntimo de la renovación que le ha ofrecido el Real Madrid, que se haga Sí, baja. eso es.
Yo creo que ese es el lugar correcto, ¿no? Ni muchos años, ni subida de salario, lógicamente, sino que un contrato del que después te puedas desprender si Asensio cae todavía más, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues oye, Pepe, muchísimas gracias por haber estado. Ahora que me he despejado ya, cabrones, ahora que ya no puedo ir a dormirme, bueno, pues ahora me dedicaré a tomar el sol, porque se ha levantado un día de estos de sierra, pues que seguramente será muy frío, pero con un sol espléndido. Así Ah, por que. cierto, Pepe, que no te quiero dejar de preguntar, a lo mejor no te has enterado, ¿eh? Pero el Madrid ha hecho un comunicado oficial defendiendo a Zidane. De las Defendiendo a declaraciones Zidane. del. Sí, te lo voy a leer un momento, ¿vale? Bueno, lo vamos a compartir por aquí, ¿vale? Antes lo he leído, ¿no? Pero como es un tema el de la comunicación que a ti te interesa, vamos, que te interesa mucho y que sueles comentarlo mucho, ¿no? Yo esta vez creo que. Esta vez creo que sí que hay un acierto por parte de la comunicación del Real Madrid y además ha sido bastante inteligente. Mira, el comunicado oficial es este. El Muy Real bien. Madrid lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa, Legret, sobre Zinedine Zidane, una de las grandes leyendas del deporte mundial. Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata. Zinedine Zidane, campeón del mundo y campeón de Europa, defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte y así lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional como jugador y como entrenador. Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de cinco Champions, entre otros muchos títulos. Me parece inteligente que el Madrid, digamos que le recuerde al mundo del fútbol que Zidane es el Real Madrid, que Zidane bueno, es alguien muy importante en la historia del Madrid, que es una leyenda, y de paso le meta un coscorrón que seguramente le tenían ganas de meter al presidente de la Federación Francesa. Déjame tu opinión antes de cerrar, que se me había olvidado este tema. A ver, esto que ha pasado es lo que yo calificaría como insuficiente. O sea, es decir, desde aquí, o sea, esto es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, pero lo mínimo para decir, joder, lo estáis haciendo mal. O sea, imagínate lo que pienso yo de la comunicación del Madrid cuando ya, a falta de que nunca hagan nada, pues de repente. Joder, qué bien lo están haciendo, que han sacado una puta cartita. Joder, vamos a ver, o sea, fantástico, tal, donde en el fondo además está sacando una carta para lavarte tú la cara, o sea, para decir, no, no, oiga usted que yo saqué esta carta donde ponía, mira, esto no es comunicar, Ramón. O sea, es verdad que no hacer esto ya es el colmo. O sea, ya no hacer esto, que Pues lo estamos. ahí me ha pillado sorpresa que hayan hecho esto. Sea, imagínate. O sea, imagínate en qué momento estamos. O sea, es decir, esto es Pero básicamente como. porque tienen el salvoconducto de que Zidane no pertenece al Real Madrid. Y yo, ahí me ha sorprendido para bien que hayan hecho algo. Porque es que no me hubiese sorprendido para nada que no hubiesen hecho nada, que se Sí, hubiesen quedado al sí. margen. O sea, con lo cual, es como el niño que suspende todas y un día te viene con que ha aprobado plástica. Pues dices, no, ¿qué va? Pues no, no, o sea, esto es horroroso, o sea, esto es, lo de la comunicación es dantesco, o sea, yo no quiero volver otra vez al mismo tema, yo si fuera Vinicius, pues diría, oye, una cosita, digo, cuando a mí me hacen algo, digo, si se os estropea la impresora, o no tenéis tóner, o qué es lo que pasa, cuando a mí me llaman negro y mono. O sea, yo iría con la carta, yo soy Vinicio, voy con la carta de Zidane y le digo, oye, digo, ¿vosotros sabéis que este ya no juega en el equipo? Lo digo por si acaso, digo que a lo mejor, digo, igual ahí os van llegando al despacho ese de que pone Comunicación Real Madrid, digo, igual van llegando las noticias un poquito más tarde, más no sé qué, digo, y que a mí me están llamando negro por todos los lugares de España, que hasta la Liga se está planteando hacer cosas, o sea, decir, o sea, la Liga. Se plantea defender a Vinicius. O sea, la Liga, o sea, Tebas, que claro, que al final, es que yo soy Tebas,
Y el palo que le meto a Madrid, al Madrid con Vinicius, el palo que yo le meto al Madrid con Vinicius, o sea, yo le meto un rejón a Florentino de estos en plan como diciendo, y ahora juega con esta, yo soy el primero, vamos, el primero digo, no, no, bajo ningún aspecto no voy a permitir que a un jugador que tal, que ya cuela de Rondón, y mucho menos que esté tan indefenso como puede estar este hombre, me da lo mismo, yo aquí no veo escudos, no veo nada, no sé qué. Porque es que, es lo que te digo, a nivel de comunicación, es que no hay. Y es que a mí, esto es como cuando tú ves en el gobierno o ves en política que hay gente que todavía piensa que las declaraciones en el Congreso son importantes. Las declaraciones en el Congreso hace mucho tiempo que dejaron de ser importantes. Por desgracia, son más importantes las declaraciones en Ana Rosa o en Sálvame o en el programa que tengan en Antena 3. ¿Es una pena? Sí, es una pena, pero es el mundo en el que vivimos. En ese mundo tiene que vivir en el Real Madrid también, Ramón. O sea, tú no puedes escribir esta cartita. ¿Por qué? Porque con esa cartita se limpian el culo. O sea, ¿tú de verdad crees que al tío que haya hecho las declaraciones sobre Zidane en la Federación Francesa, pues, oh, no, no, pero es que mira, mira la carta que ha escrito el Real Madrid, eso, yo, no, no, aquí van a rodar cabezas. Esto es de verdad, yo creo que es un tema más de preocupación del Departamento de Comunicación, decir, oye, vamos a hacer algo para que se note que hemos hecho algo. Venga, por favor, Antonio, ¿cómo se llama el becario? Escribe, coge la carta esta que pone, vete al PDF y pon protesta, carta de protesta. Y cogen una plantilla de carta de protesta, quitan el nombre arriba, y ahora pon lo que ha ganado. Y ahora pon lo que, y ahora señala al que ha dicho lo que haya dicho. Y venga, dale a print y ya lo tenemos. No le doy ningún valor, Ramón. O sea, yo no le doy ningún valor a esto. O sea, simplemente. De hecho, refrenda lo que pienso yo de la comunicación del Madrid. La comunicación del Madrid, o sea, la comunicación, o sea, ya no te digo que el Madrid viva en un medio analógico, que creo que vive todavía en un medio analógico y no digital. Es que aquí lo que demuestra el Madrid es que vive en un medio escrito. Sea, es que protesta por escrito. O sea, ya no es que proteste por la tele, que protestar por la tele está anticuado. Sino que encima que ya protesta por carta, Ramón. O sea, es que vive en el siglo XIX. O sea, yo pensaba que vivía en el siglo XX. No, pues vive en el XIX. Todavía, por lo menos, es verdad que la carta está escrita a máquina, por lo que me has podido ver, porque lo voy a. Por lo Y menos, si la eso llega a escribir a mano, online, pues, eso online, eso online. si la llega a escribir a mano, pues todavía dice, bueno, pues joder, mira qué caligrafía tan bonita tiene, mira qué tal, la ha escrito con plumilla. Pues yo escribí con plumilla en algún momento, yo es que ya tengo unos años, Ramón. O sea, cuando en plástica me hacían escribir con plumilla. Pero bueno, supongo que ahora mismo es lo menos importante. Yo ya cuento con que eso, o sea, cuento con que esa pata no existe. Y si de vez en cuando pues sacan una cartita, pues vamos a celebrarlo, ¿no? Como Sí, diciendo, coño, yo creo que sí. si se han sacado una carta, ¿no? Entonces, pues Yo bueno, creo. pero bueno, habrá que Yo creo. preocuparse de otros temas De un poco otros más menesteres. acuciantes. Pues oye, que muchas gracias por haber estado por aquí. Y que nada, que hablamos pronto. La gente te echó de menos en la tertulia, Bueno, pero es que bueno. no me pude ni disculpar, macho, porque me pillasteis en vuelo. Entonces, Nada. pues. Además, yo le hice un día antes de lo previsto porque el viernes iba a ser complicado siendo Día de Reyes. No, Pero claro. nada, Pepe estará pronto otra vez ¿Han sido buenos, los reyes con los niños? ¿Les han traído alguna camiseta o no? Los Reyes no les han traído camiseta, pero han sido buenos. Yo creo que sí, que se deben haber portado bastante bien. Se han portado bien. Bueno, tú sabes que ahora ya, antes los niños querían a Baltasar, ahora las madres quieren a Melchor, ¿no? Melchor es el guaperas ese de Madrid. Hay un tío, Eso es, joder, eso es. hay un rey que es guapo como un diablo, O el Gaspar, capullo. o era Gaspar, creo que era Gaspar. El Gaspar. Bueno, pues nada, pues ahora ya hay más razones para ir a ver que nos tire caramelo el Gaspar también. Pues nada, un placer, Ramón, como siempre, y al Madrid le digo, no desfallezcáis, y desde primera hora de la mañana aquí tenéis a Ramón, para todos aquellos responsables que desde que os levantáis queréis defender al Madrid, que llevas 1 hora y 37 tú ya aquí metido. Fíjate, O sea, es acojonante. Tú empiezas a las 9, ¿a qué hora empiezas tú tu programa? 9:30 más o menos, 9:30.
Sí, de verdad, qué mérito tenéis, te lo juro. O sea, esto es madridismo. O sea, lo mío es una gilipollez. A las 10 de la noche todos hablamos del Madrid. A las 9 y media de la mañana, señores. O sea, por favor, suscribiros, porque no vais a tener muchos canales con esta calidad y que empieza hasta ahora. Pues oye, muchas gracias, tío, y nada, que hablamos pronto y quedamos pronto para comer, ¿vale? Eso también, eso también. Un abrazo grande, chicos. Abrazo hasta grande. Luego. Pues nada, aquí ha estado Pepe, un auténtico fenómeno y nada, que ha sido un placer, ¿no? Ha sido un placer estar con él, charlar con él. Y yo me voy despidiendo también. Muchas gracias a los 2.875 seguidores ya del canal, a los 291 que todavía seguís por aquí y a los 102 suscriptores que estáis, digamos, que aquí apoyando también económicamente el canal. Y me voy a despedir pues haciendo un raid, ¿no? Que es lo que corresponde en estos momentos. Yo creo que llevo tiempo sin hacérselo a Rubén. Se lo voy a hacer a Rubén, venga. Y nada, que os mando un fortísimo abrazo a todos por haber apoyado de esta manera, ¿no? el streaming. Gracias por ayudarme a ser partner, ¿no? de Twitch y a la Madrid, como siempre os digo.